En este momento yo creo que por decir así, culminado una tarea que me había impuesto a lo largo de todos estos años. Yo me gradué en 59, imagínate. Entonces, ver que está produciendo el proyecto Templo Mayor, el programa de arqueología urbana, ambos fundados por mí, el Museo del Templo Mayor, en fin, todas estas cosas pues siempre te dan una satisfacción enorme, ¿no? Entonces, pues todo eso se conjuga para que uno esté pleno, satisfecho en ese aspecto académico, ¿no? En mi vida como arqueólogo he trabajado en varios lugares, pero pienso que es la creación y la puesta en marcha de un proyecto como el Templo Mayor, que ya cumple 41 años, con muchas publicaciones, con este museo que se inauguró en 1987, ¿verdad? Museo que, por cierto, ya vamos a recibir en un mes o dos meses más al visitante 20 millones, que es para nosotros pues un motivo de satisfacción, ¿no? Hasta ahora se han publicado alrededor de 1.200 fichas bibliográficas, caso insólito en un proyecto de investigación. Como investigador, lo que siempre busca el investigador es plantear un problema, investigar sobre ese problema y obtener resultados positivos sobre esa problemática. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que Templo Mayor pues ha sido para mí uno de los, bueno, el proyecto más importante de mi vida. Esa parte de preparación de los alumnos también ha llenado parte de mi vida. Me preocupa, claro, que se pueda continuar con las investigaciones. Yo pertenezco al Instituto Nacional de Antropología desde hace ya casi 60 años, 59 años. Entonces, he visto pasar de todo, ¿no? Pero en este momento, pues, yo espero que se den cuenta de la valía que tiene esta institución y que hay que apoyar, que hay que reforzar a los nuevos cuadros que a veces padecen el aspecto de que no ven claro su futuro. La arqueología analiza al hombre en su devenir histórico, ¿no? Y eso es importantísimo porque es la manera precisamente de conocernos a nosotros mismos. Yo creo que la arqueología mexicana tiene una tradición enorme, para empezar. O sea, se ha venido desenvolviendo de años atrás. En este año se cumplen 80 años de la creación, en 1939, del Instituto Nacional de Antropología. Entonces creo que junto con otras instituciones en el país que practican la arqueología, pues tienen un trazo muy claro, muy definido, ¿verdad? Se aplican las técnicas modernas de investigación, de interpretación, etc. Entonces creo que eso va a predominar y debe predominar hacia el futuro con nuevos aportes tecnológicos aplicados a la arqueología.